Isaías capítulo 54, Isaiah 54, versículo 1, verse 1, vamos a leer 1 y 2, 1 and 2, Isaías, Isaiah, capítulo 54, 54, versículo 1 al versículo 2, verse 1 and 2, cuando lo tenga me dice un fuerte amén, when you have it say amen, y si no diga yo amo mi suegra, and if not say I love my mother-in-law, aunque esté mintiendo, even though you might be lying. Aquí lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo pueda leer juntamente con nosotros. Amén. We're going to put it on the screen so you can read along. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. This says the word of the Lord. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2, leámoslo todos juntos. Verse 2 all together. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El título de mi mensaje en esta noche. The title of my message tonight. Es extiéndete. Is extend yourself. Profetízale que está a su lado. Prophesy to the one next to you. Profetízale fuerte. Míralo a los ojos. Prophesy. Look at them in their eyes. Dígale, extiéndete, extiéndete. Extend yourself. Vamos a orar en esta noche. We're going to pray tonight. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Te doy gracias por cada persona que está en este lugar. I give you thanks for every person that is in this place. Por cada persona que está conectada en vivo. For everyone that is connected on the live. Por Facebook y por YouTube. Through Facebook and YouTube. Que el poder de tu palabra. That the power of your word penetre la transmisión, penetrate through that transmission, penetre los corazones, let Señor, it penetrate through the y hearts, que nos transforme, and let it transform nos empodere, us, let it empower y nos us, alimente en esta noche, and feed us tonight, para salir por esas puertas, so that we can leave through those doors, cambiados y transformados, changed and transformed, y prosperados, and prosperous por el poder de tu palabra, by the power of your en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus. Amén y amén. Den un fuerte aplauso amen al Señor. Give si usted a loud está aquí. To the Lord if you're here. Mi esposa está bien panzona. My wife is very big right now. Ya estamos acercándonos al día. No estoy hablando de gorda, está panzona, she's, embarazada. She's big, she's pregnant. Estamos ya una semana, creo. We're about a week away now. Exactamente una semana. Exactly a week away. De ya donde vamos a tener a nuestro hijo con nosotros. Where we're going to have our son with us. Un nuevo integrante de la familia Mundo de Milagro y Fe. A new member of the family of MDMYF. Y yo me di cuenta, and I noticed, que el producir, that to produce, muchas veces es doloroso. Many times it's painful. ¿Cuántos quieren producir aquí en esta how many noche? Want to produce here tonight? ¿Quieren producir finanzas? You want to produce finances? ¿Quieren producir negocios? You want to produce business? ¿Quieren producir cosas? You want to produce things? Dios te ha dado el poder para producir. God has given you the power to produce. Pero muchas veces nos hemos encontrado, but many times we found ourselves, con el conflicto, with the conflict, de que pensamos que producir, that we think that to produce, no va a venir acompañado con problemas, isn't going to be accompanied by problems. Mi esposa, cuando yo miré que iba creciendo el bebé, my wife, when I saw that the baby was growing, vi que su cuerpo empezó a cambiar, I saw her body begin to change, que se empezó a poner un poquito más ancha, she got a little bit wider, bigger, y una de las cosas que ocurrió en su cuerpo, and one of the things that happened in her body, fue algo que ella no quería que pasara, is something that she didn't want to happen. Ella no quería tener estrías, she didn't want to have the stretch marks, no quería tener estrías. Mire mis estrías, ahí las puse, look ahí at them, I put them right there, las dibujé bien bonitas, I drew them real nice. Diga conmigo, las estrías, say those stretch marks, no son bonitas, aren't very nice. Y bueno, porque el producir, because to produce, va a causar que ciertas cosas ocurran, is going to cause certain things to happen, en tu alrededor, around you, para crear espacio para el depósito, to create space for the deposit. Mírelo al que está a su lado, look at the one next to you, y dígale extiéndete, and say extend yourself. Entonces, fuimos crecidos en una atmósfera, en un hogar, so we grew in an atmosphere, in a home, donde por lo menos mi padre, where at least my father, nuestro gobierno, our government, las escuelas, the schools, la policía, the police, no fueron poniendo reglas y restricciones, they were placing rules and restrictions. Ahora escuche, now, las reglas y las restricciones, the rules and restrictions, son buenas, are good. Dígame por qué, pastor, ask por qué, why, pastor, why? Porque es bueno restringir
tener leyes. Because it's good to have laws, it's good to restrict. Es bueno restringir cuánta comida comemos. It's good to restrict how much food we eat. Aunque algunos no restringimos absolutamente nada. Although some of us don't. Es bueno restringir la velocidad la que usted anda. It's good to restrict the velocity that you're driving. Hay una razón por la cual las leyes nos restringen. There's a reason why the laws restrict us. El problema no son con los reglamentos y restricciones. The problem is not with the regulations and restrictions. El problema es que crecemos con eso. The problem is that we grow with that. Y venimos y lo queremos traer a Dios. And we come and we want to bring it to God. Tratamos de restringir a un Dios que no tiene límites. We try to restrict a God that has no limits. Queremos traer esa restricción. We want to bring that restriction. Y limitar a nuestro Dios. And limit our God. Pero si hay algo que yo entiendo de mi Dios. But if there's something I understand from my God. Si hay algo que yo veo de Jesús. If there's something I see of Jesus. Es que él es un experto. Is that he's an expert. En quebrar límites. In breaking limits. Él es un experto. He is an expert. En quebrar restricciones. In breaking restrictions. Escuche, y no te estoy diciendo que quiebres la ley. And I'm not telling you to break the law. Más vale que vaya a la velocidad correcta. You better drive at the speed limit. Más vale que se porte bien. You better behave. O sea, tiene que tener restricciones. You have to have restrictions. Pero una vez usted viene con Dios, but once you come to no God, le pongas restricciones a tu corazón. Don't place a restriction upon your heart. No pongas restricciones en tu vida personal. Don't place a restriction in your personal life. Por ejemplo, mucha gente le restringe a Dios. For example, many people restrict God. Le dice, está bien Dios, yo voy a la iglesia. They say, okay God, I'll go to church. Está bien Dios, yo voy y me siento a escuchar la palabra. Okay God, I'll go and listen pero to the word. Pero no me toques mis finanzas. But don't touch my finances. Lo restringe a Dios. You restrict God. Está bien Dios, yo vengo a la iglesia. It's okay God, I'll go to church. Está bien, me congregaré. It's okay, I'll congregate. Escucharé la palabra. I'll listen to the word. Levantaré mis manos I'll durante la oración. My hands during praise and worship. Pero no te metas con mi novio. But do not mess with my boyfriend. No te metas ahí. Do not mess in that y Dios area. Es un experto en agarrar esos limitaciones. And God is an expert in getting those limitations. Y romper los límites. And breaking the limits. Para hacerte experimentar lo sobrenatural. To make you experience the supernatural. ¿A alguien estoy hablando en esta Am noche? Am I speaking to somebody si usted tonight? Quiere experimentar. If you want to experiment. Lo sobrenatural the de Dios. The supernatural of God. Usted va a tener que hacer toda restricción a un lado. You will have to move all restriction aside. Y decir Dios. And say God. No te pondré más restricciones. I will not limit you anymore. Dios. God, no te pondré más limitaciones. I will not give you por mucho tiempo te restringí. For a long time I pero hoy remuevo you. Las limitaciones. But today I remove the y te doy acceso a mi vida. And I give you access te doy acceso my a mi matrimonio. I give you access to my te doy marriage. Acceso a la vida de I mis give you hijos. Access to the life of cada my children. Vez que usted quiere experimentar every time you want to experiment, lo sobrenatural, the supernatural, tienes que estar dispuesto a romper la barrera de lo natural. You have to be willing to break the barrier of the hay natural. Muchos ejemplos en la Biblia there are many examples in de the personas Bible. Que rompieron las restricciones of people that broke those restrictions y experimentaron un toque de Dios and they experimented a touch of God. ¿Cuántos quieren un toque de Dios en how esta many noche? Want a touch of God tonight? ¿Cuántos no quieren, lo necesitan? How many don't want it, they un toque need it, de Dios a touch of God necesitan tonight. Sanar su corazón you need to heal your heart. Necesitan ser restaurados you need to be restored. Escuche, hay una mujer en la Biblia there's a woman in the Bible que ella tenía un flujo de sangre. She had a blood issue. Ella había estado batallando con eso por 12 años. She had been battling with it for 12 years. Estaba limitada, había conmigo limitada. She was limited. Cuando una mujer estaba en esa condición, when a woman was in that condition, la sociedad la excluía. Society excluded de la sociedad. Her from society. No podía ir al Walmart. She couldn't go to Walmart. No podía ir a ciertos lugares. She couldn't go to certain places. Porque era considerada inmunda. Because she was considered unclean. Mucho menos podía estar cerca de Jesús. She could not be close to Jesus. O un rabí en ese tiempo. Or a rabbi in that porque time. Estaba inmunda. Because she was unclean. Pero vemos un día but we see one day que una mujer that a woman decidió extenderse. Decided to extend yo vengo a hablar de alguien en esta oh, noche. I come to speak to somebody ella decidió she decided no respetar el reglamento to not respect the regulations que había puesto la religión that religion had placed que decía que ella no podía ser parte de esa that sociedad. Said she couldn't be a part of that society. Ella dijo, necesito un toque. She said, I need a touch of he estado God. Batallando por mucho tiempo oh, así. I've been battling for a long yo necesito time. Ser tocado. I need to be touched. Y dice que ella se metió en medio de una multitud. Oh, so she went in the middle of a multitude. Fue, extendió su mano. She went, extended tocó her el borde hand. Del manto de she Jesús. Touched the garments y vemos of Jesus. Que cuando ella quebró la limitación, when she broke that limitation, experimentó un toque sobrenatural she experimented de Dios. A supernatural touch había un hombre of God. Llamado Bartimeo there was a man named Bartimaeus que estaba
estaba limitado. And he was limited. Estaba ciego. He was blind. No podía ver. He could not see. Pero escuchó que Jesús But he heard that Jesus venía a visitar una aldea. Was coming to visit a place. Y dice que él fue. So he went, se subió un árbol. He went up on y dijo tree, Jesús. And he said, Jesus, hijo de David, son of David, ten misericordia de have mí. Mercy on y dice me. Que la multitud le decía, cállate, and the cállate. Multitude would tell him to be Porque quiet. La multitud because the multitude siempre te va a querer callar la boca. Will always want to shut you up. Escuche la sociedad. Listen, society va a querer callarte la boca. Will want to shut your mouth. Pero hay gente que no pueden ver que hoy van a experimentar un toque de Dios. They will experiment a touch que of God, tienen que usar lo que sí tienen. That they have to use what they do have. Bartimeo no tenía vista. Bartimaeus didn't have sight. Pero sí tenía oído y but tenía he boca. Had his ears and he had a Yo mouth. Te vengo a hablar en esta noche. Oh, I come to speak to you tonight. Usa lo que tienes. Use what you have. Para extenderte to extend de esas limitaciones para experimentar lo sobrenatural. To experiment the supernatural. La mujer del flujo de sangre fue sanada. The woman with the blood issue was healed. Bartimeo recibió su vista. Bartimaeus received his sight. No cuando respetaron las restricciones, not when they respected sino those cuando miraron la línea but when they saw y dijeron, yo quiero experimentar said, lo sobrenatural. I want to experiment the supernatural. ¿Habrá alguien en esta noche is there anybody que quiere experimentar lo sobrenatural de Dios? Que necesita ser sano. That needs to be Has estado batallando por mucho tiempo. You've been battling for a long time. Tu matrimonio se está destruyendo. Your marriage is falling pero apart. Cuando tú te extiendes, oh, but when you extend cuando tú yourself, te extiendes un poco, extend just y vas a more, poder experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Your life in the name of Jesus. Dígale al que está a su lado. Tell the one next to you. Vamos a experimentar. We're gonna experiment. Vamos a experimentar We're gonna experiment lo sobrenatural de Dios the supernatural of God cuando nosotros cruzamos la línea when we cross the line de la restricción. Of restriction. Mírelo al que está a su lado y dígale fuerte, extiéndete. Look at the one next to you and say, extend yourself. Todos que experimentaron lo sobrenatural. Everyone that experimented the supernatural. Cruzaron las barreras del estancamiento. They crossed the barrier of being stuck. ¿Cuántos se sienten estancados aquí en esta noche? How many feel stuck here tonight? Se siente que no va ni para atrás ni para adelante ni para los lados. You feel like you're not moving forward, backward or sideways. Tu matrimonio no va para adelante ni para atrás ni para los lados. Your marriage isn't moving forward or backwards. Tus hijos no van para adelante ni para atrás ni para los lados. Your children are not moving forward, backward or sides. Cada vez que usted se siente así. Every time that you feel this way. Hay una barrera que tiene que ser cruzada. There's a barrier that has to be crossed. Extenderte un poco. You have to extend yourself. ¿Sabes qué? And say, you know what? Estoy harto de estar así. I'm fed up with being. No this voy way. A permitir más. I will not allow it anymore. Ser parte de la estadística como hablaban mis amigos. To be part of the statistics as our friends mis said. Mis hijos no van a divorciarse. My children will not be divorced. Mi familia no va a ser destruida. My family will not be destroyed. Mi hija no va a tener sexo antes de matrimonio. My daughter will not have sex before Alguien se marriage. Tiene que levantar y extenderse. Somebody has to rise and extend Ir más allá themselves. De las estadísticas, and go beyond the statistics, ir más allá de las limitaciones, and go beyond the limitations, porque es normal, because it's normal que un hispano se divorcie, for a Hispanic person to get divorced. Es normal, it's normal que una muchacha de 16 años que es hispana, for a 16-year-old girl that is Hispanic, quede embarazada sin estar casada, to be pregnant out of wedlock. Es normal, it's normal. Pero cada vez que usted quiere experimentar lo sobrenatural, but every time you want to experiment the supernatural, tiene que extenderse, you have to extend tiene yourself. Que pasar y cruzar you esa have línea, to cross and go beyond y decir that line, no más. And say no more. Yo te pregunto en esta noche, I'm going to ask you tonight, ¿qué barreras tienes que cruzar? What barrier do you have to cross? Hoy en tu vida personal, today in your personal que te ha mantenido estancado, that has kept you stuck, que te ha mantenido en el mismo that lugar, has left you in the same place, que no te ha permitido avanzar, that hasn't allowed you to que advance, no cambias tu carácter desde hace mucho tiempo, that you haven't changed your character que no cambias tu actitud desde hace mucho you tiempo, haven't changed your attitude in a very long que no time. Puedes dejar de la habladuría desde hace mucho that you tiempo can't stop talking ¿cuándo for a long time? Es que vas a tomar la decisión de decir that you will make the choice to say, me voy a extender más allá I'm going to extend myself no beyond. No quiero estar más así. I don't want to be like this anymore. Es que ese es el punto. It's because that's a problem. Si no estás cansado, if you're not tired vas of it, a quedarte en ese lugar. You'll remain in that place. Pero aquellos que son valientes, but those that are brave, aquellos que están hartos, those that are fed up, de estar en el mismo lugar, of being in the same place, toma la decisión en esta noche, make the choice de extenderse tonight, más allá to de los límites, extend beyond the limits, y experimentar lo sobrenatural, and experiment the supernatural. Escuche, aquí listen, en Isaías 54, in Isaiah 54. Verso 1 y verso 2. One and two. Dios le está hablando a su esposa. God is speaking to his bride.
Cada vez que usted ve que en la Biblia que se habla de una mujer, every time you see that in the Bible they speak of a woman, vemos que le está hablando a la iglesia. We see he's speaking to the church. Ya conmigo, hoy Dios me está hablando. Say, today God is speaking to me. Entonces, Dios sale al encuentro de una nación destruida. So God comes out to the encounter of a destroyed nation. Abatida, asolada. That has been isolated and hurt. Por el enemigo. By the enemy. Pero por causa de su desobediencia y su idolatría. But because of their idolatry. Escuche lo que le voy a decir. Hay desiertos, there are deserts, que Dios te mete a ellos para purificarte. That God puts you in them to purify you. Dios te mete esos desiertos, God puts you into those deserts, para sacar lo mejor de ti. To bring out the best. Pero hay otros desiertos, but there are other deserts, que tú te metiste tú solo. That you put yourself in. Por no querer extenderte. Because you didn't want to extend por yourself. No querer ir más allá. Because you didn't want to go beyond. Por querer conformarte con esa relación incorrecta. Because you want to be conformed with that incorrect relationship. Tú mismo, you yourself, te has limitado. Have limited y has limitado a Dios. And you've limited y te has metido un desierto voluntario. And you put yourself in a voluntary desert. Por no tomar la decisión de extenderte. Because you didn't make the choice to extend yourself. De decir, tengo que cambiar. To say, I have to change. No puedo seguir así. I can't be this no way. No puedo maltratar a mi I can't mistreat my wife. No puedo maltratar a mi esposo. I can't mistreat my husband. Tengo que hacer cambios. I have to make changes. Estoy harto de esta condición. I'm fed up with this condition. Aquellos que toman su mano en esta noche. Those that take their y extienden su mano. And extend their hand. Van más allá de su límite. They go beyond their limitations. Esta noche. Tonight. Van a experimentar lo sobrenatural en su familia. You will experience the supernatural in your family. Van a experimentar lo sobrenatural en su hogar. You will experience the supernatural in your home. Van a experimentar lo sobrenatural en su ministerio. Pero tienes que tomar la decisión de decir voy a ir más allá. Me voy a extender en esta noche. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Entonces Dios le está hablando a su iglesia. So God is speaking to his church. Le está hablando a esta nación de Israel. He's speaking to this nation of Israel. Una nación que estaba seca. A nation that was dry. Una nación que estaba árida. A nation that was isolated. Sin posibilidades de salir adelante. Without any possibility to succeed. Porque el pecado los había apartado de Dios. Because sin had separated them from Dios God. Dios los había metido en ese desierto. God had put them in the desert. Y ahora estaba lejos de ellos. And now they were far from no por el diablo. Not because of the devil. No por un espíritu. Not because of a sino spirit, porque ellos decidieron quedarse en ese lugar. But because they decided to stay in that entonces place. Te pregunto en esta noche, so let me ask you tonight, ¿qué área de tu vida donde sientes estancado? What area of your life do you feel estancada, stuck? No le eche la culpa a demonios. Do not blame the demons. Hay situaciones demoníacas. There are demonic situations. Hay situaciones espirituales. There are spiritual situations. Pero hay otras cosas, but there are other things que simplemente son una decisión tuya. Are simply a choice of yours. No le eche la culpa al espíritu de gordura. Don't blame the spirit of fatness. No tienes dominio propio. You don't have self-dominion. Tienes que anular eso en tu vida. You have to annul that in your life. Pero causa disciplina. But it causes discipline. Causa extenderse. It causes you to extend. Pregúntale a mi esposa qué tanto le costó extenderse. Ask my wife how much it cost her to extend. Hay mujeres que han tenido hijos en este lugar. There are women that have had children in this place. Usted sabe que cargar una promesa. You know that to carry a promise. Cuesta dolor. It costs you pain. Es doloroso. It's painful. Cambia tu cuerpo. Oh, it changes your body. Pero al final del día. But at the end of the day. Cuando tú te extiende. When you extend llegas yourself, a la meta final. You arrive to the final tienes a la promesa en tus brazos. You have the promise y puedes in your levantar tu mano y and decir. You can lift your hands and say, valió la pena extenderme. Oh, it was worth it to valió la extend pena myself. No quedarme ahí. It was worth it not to valió la pena restituir. It was worth it to valió la pena creer. It was worth it valió to la believe. Pena confiar it en was Dios. Worth it to trust in esta God. Noche tonight, alguien se tiene que extender. Someone has to extend. Vamos a hablar de cuatro áreas. We're going to speak of four areas. Que Dios le habló aquí a esta mujer estéril. That God spoke to this infertile woman. A través de la vida del profeta Isaías. Through the life of prophet Isaiah. Vamos a hablar de estas cuatro áreas. Présteme atención, por favor. Four areas. Pay attention quick. Cuatro áreas. Four areas. Donde el infierno te quiere estancado. Where hell wants you stuck. Y fuera del propósito de Dios para tu vida. Out of the purpose of God in your life. Levante su mano derecha conmigo y diga yo. Lift your right hand with me and say I. Fuerte yo. Say I. Tengo un propósito de Dios. Have a purpose of God. Por ende, so, el enemigo the enemy me va a querer estancar en estas cuatro áreas. Will want to make me stuck in these four areas. Número uno. Number one. En el gozo. In your joy.
Miren lo que dice el verso 1. Well, verse 1 says, Dios le dice, God tells us, regocíjate, rejoice, oh estéril, you barren woman. Ahora, para entender el sinopsis de lo que está pasando, to understand the synopsis of what's going on, una mujer estéril no tenía una sola razón para estar feliz. A woman that was barren in this time could not have a joy, o para tener gozo, or to have any type para of regocijarse, to rejoice. Escuche, la señal de la esterilidad en esos tiempos, the sign of being barren in that time, era señal para los judíos, and the sign for the Jews, de una maldición, it was a sign of a curse, o de un disgusto de Dios con la persona, or like God was being disgusted with si una persona no podía tener hijos, if the person could not bear children, la consideraban que había una maldición sobre la vida de ella, they considered the fact that she had a curse upon her life, que causaba que no podría tener hijos, that caused her not able to have children, especialmente en ese tiempo, specifically in that time, una mujer que no le podía dar hijo a su marido, a woman that could not bear children for her husband, señal de una maldición. It was a sign of a curse. Muchas veces en casos extremos, many times in extreme cases, las apedreaban a las mujeres que eran estériles. They would stone these barren Escuche, women. ¿Qué razón tiene una mujer estéril de what estar gozosa? What reason does a barren woman have to be rejoicing? Hay un límite. There's a limit. Hay una barrera. There's a barrier. Que no importa cuánto, qué bonito me prediques, pastor. And it doesn't matter how nice you preach, pastor. No tengo gozo. I don't have joy. No estoy dando fruto. I'm not bearing fruit. Yo le estoy hablando a gente en esta noche. I'm speaking to people tonight. Que el Espíritu del Señor me puso este mensaje en mi boca para usted. The Spirit of God put this message in my mouth for you. Te has sentido improductivo. You have felt unproductive. Te has sentido que no estás fructificando. You felt like you're not bearing fruit. No estás avanzando. En ningún área like de tu vida. Advancing in any area pero of your el Señor te da una orden en esta but noche. God gives you an order tonight. No ignora la condición de la mujer. He does not ignore the situation of the woman. No dice, oh, regocíjate, por fe declaro. He doesn't say, by faith I declare, que eres una mujer con hijos. That you're a woman with children. No dijo eso. He didn't say no that. Ignoró la condición actual. He did not ignore the le natural habló a la condition. Condición actual. He spoke to that condition. Y Dios le dice a través del profeta. And God says through the prophet. Regocíjate. Escuche, regocíjate. Rejoice. Aunque esta sea la condición. Although this is a condition. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. I don't know who I'm speaking pero estamos to en pandemia. But we're in a pandemic. Esa es la condición. That is a condition. Pero esto es lo que usted tiene que ser la reacción suya. But this is what your reaction has esta es la be. Condición. This is a condition. Esta es mi reacción. But this is my reaction. El Señor te dice, aunque esta sea la condición. God tells you, although this is a condition. Aunque estés doliendo. Although you're in pain. Aunque estés improductivo. Although you're unproductive. Estés en dolor, although you're in pain, regocíjate, rejoice, cruza la barrera, cross that barrier. Yo sé que no tienes razón por la cual estar feliz, you don't have a reason to pero be Dios happy. Te dice, vas a experimentar, but God says you will experience lo sobrenatural, the supernatural, cuando tú cruces la barrera, when you cross the barrier que tu condición te está poniendo, your condition is giving. Alguien tiene que levantar su mano en esta noche, lift their hand tonight, y decir, no me siento con gozo, say, I don't feel like no me I have siento joy. Fuerte, I don't feel pero strong. El gozo del Señor es oh, mi fortaleza. But the joy of the Lord is y el gozo strength. Del Señor and the joy of the no me Lord, lo quita una condición a condition doesn't take it away. Externa. That is external. Ese es el tema. It's because that's the thing. Cuando tu paz y tu gozo when your peace and your joy está acondicionado a tu alrededor, are conditioned to your surroundings, vas a perder tu paz y tu gozo. You're going to lose your peace and your joy. Pero cuando tu paz y tu gozo está en Jesucristo, but when your peace and your joy are in Jesus Christ, ¿es lo que dice? ¿El gozo de quién? The joy of whom? Del Señor es mi. Of the Lord is what? ¿Cuántos se sienten débiles? How many feel weak? ¿Cuántos ven la el pastor le dice los chistes más graciosos de la vida y usted no se ríe? Pastor tells you the most beautiful jokes and you don't laugh. Escuche. Es una restricción. It's a restriction. Que el enemigo por causa de tu condición te quiera amargar. The enemy because of your condition he wants to make you bitter. Y si te amarga, and if he makes you bitter, te saca de tu propósito. Then he takes you out of your purpose. Te saca del lugar de tu asignación. He takes you out of the place of your assignment. Pero yo veo en esta noche, but I see tonight, que el gozo del Señor, that the joy of the Lord, está siendo regresado a la vida de los que están aquí. Is being returned to those lives. A la vida de los que me están mirando en vivo. To the life of those that are watching alive. Tienes razón. Yeah, you're right. You're right. Estás en lo correcto. No tienes ni una razón por la cual estar feliz. You don't have a single reason why to be happy. Pero este es el tema. But
this is the thing. Que tu gozo y tu paz, that your joy and your no peace puede ser movido por cosas cannot externas. Be moved by external things. Cuando tu paz es interna, when your peace is internal, no importa si está la pandemia ocurriendo, it doesn't matter if there's a pandemic going yo tengo gozo. On, I have peace. No importa si el doctor me dio un diagnóstico, it doesn't matter if the doctor gave me a diagnosis, porque eso es externo, because that's external, yo tengo gozo. I have joy. No importa lo que me diga el juez, doesn't matter what the judge does, eso no mueve mi paz, that does not move yo tengo my gozo. I have porque joy. Estoy confiado en algo más firme que cosas externas. Mi gozo lo tengo en una fundación que es segura, secure, y que es Cristo Jesús. That is Christ Jesus. Dígale que está a su lado, cruza la línea. To the one next to you, cross that line. La hermana Laura está conmigo, cruza la línea. No, fuerte, cruza la línea. Say with me, cross the line. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí a la estéril? What is he telling the barren woman? Da voces de júbilo. Rejoice. Regocíjate. Rejoice, shout of praise. Suelta un fuerte grito de júbilo. Release a loud shout of praise. Despiértate. Wake up. Aunque nada esté bueno a tu alrededor. Although nothing is good around you. Aunque el pastor grite mucho. Although the pastor screams a lot. Aunque el aire esté muy fuerte. Although the AC is too loud. Mi gozo. My joy. No depende de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Does not depend on what's happening around. Mi gozo depende del Señor en esta noche. My joy depends on the Lord tonight. Listen. Yo sé. Aplauden todos, no aplaude nada, no importa. Yo no soy un seguro. Everyone applaud. Escuche. Escuche. Yo sé que has pasado mucho dolor. I know you've been through a lot of pain. Yo sé que has pasado mucha humillación. I know you've been through a lot of humiliation. Yo sé que has pasado por muchos tiempos de sequía. I know you've been through many times of drought. Pero esto es la fe. But this is faith. Esto es la fe. This is what faith is. Si yo o el profeta hubiéramos permitido, if I or the prophet would have allowed, que limitaciones externas, for external limitations, hubieran quitado nuestra paz, to remove our peace, este lugar no estaría abierto. This place would not be open. Pero ¿por qué usted ve una iglesia abierta llena el día jueves? But why do you see a church open and porque full on a Thursday? Porque hay gente que nos maldicen siempre. Because there are people that curse us all the time. Gente que están en este lugar ahora mismo. People that are here in this place now. Nos maldicen. They curse us. Que se cierre ese lugar. Oh, let that place be closed. Que se cierre y se seque tu boca. Let it be closed and your mouth be dried up. Si hubiéramos permitido, if we would have allowed, que cosas externas, for external things, movieran algo dentro de nosotros, to move something within us, el evangelio de Jesucristo, the gospel of Jesus Christ, no estaría alcanzando a miles, wouldn't be reaching thousands, a través de las redes sociales, through the social media, miles, thousands, a través de lo que está pasando en este lugar, through what is happening in this place. Escuche, entonces, cuando usted decide cruzar la línea de las limitaciones, when you decide to cross that barrier of limitation, vamos a experimentar lo sobrenatural. Experiment the mírelo a los ojos al que está a su lado. Look at the eyes of the one next. Dígale, regocíjate. Say rejoice. Yo sé que vienen problemas. I know problems are coming. Y te quieren mantener estancado y amargado. And they want to keep you stuck and bitter. Pero Dios te dice en esta noche, extiéndete. But God says tonight, extend yourself. Ve más allá de esa limitación. Go beyond that limitation. No permitas. Do not allow. Que ese viejo cara de tabla te amargue. For that man with that bitter face to make you bitter. Do not allow. Que lo que está ocurriendo en el gobierno. For what is happening in the government. Quite tu gozo. To remove no your joy. No permites que lo que dijo el juez. Do not allow for what the judge robe says tu paz. To steal your vamos peace. A gozarnos. We're going to rejoice. Y vamos a cruzar la línea. We're going to cross that line. Para experimentar lo sobrenatural de Dios. To experiment the supernatural of God. Número dos. Number two. Él quiere cortar tu influencia. He wants to cut your influence. Escuche, cuando Dios le dice aquí, ensancha tu territorio. When God says extend your territory. Ensancha, diga conmigo ensancha. Say enlarge. Más fuerte ensancha. Say enlarge. Le está hablando de expansión. He's speaking of expansion. Está hablando de multiplicar. He's speaking of multiplying. Está hablando de ampliar el lugar. He's speaking of saying that it's bigger. ¿Cómo es? How is it? Que una mujer that a woman estéril, that is barren, Dios le está diciendo ensánchate. To enlarge. Una mujer que se ensancha es cuando está embarazada. A woman that is enlarging is one that is being pregnant. Pero ese es el tema de la fe. But that's the thing about faith. Dios te habla antes de que esté el depósito. God speaks to you before the deposit is there. No me están escuchando en esta you're noche. Not listening tonight. Están todos dormidos en esta everyone's noche. Asleep escuche, tonight. Cuando Dios te da la orden de ensancharte, when God gives you an order to enlarge, no vas a tener ganas de enlargarte. You're not going to want to enlarge. No vas a tener ganas de cruzar esa línea. You're not going to want to cross porque that line. Porque te sientes limitado. Because you feel limited. Cuando estás encierrado
ciertas condiciones, when you're in certain conditions, o procesos en tu vida, or process in your el infierno life, quiere cortar tu influencia. Hell wants to cut off your cometes influence. Un error, you make a mistake, y vienen acusaciones and a tu mente. Accusations come to your no, mind. No, no, no puedes ir a la casa de Dios. No, 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 you can't go to the no, house of the no, Lord. No, no, no puedes hacer ese negocio. No, you can't do that business. No, 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 no puedes corregir a tus hijos. No, you can't correct your children. Porque no estuviste presente los primeros años. Because you weren't present in the first escucha, years. Yo le estoy hablando a alguien en esta no, noche. I'm speaking to somebody que tiene here tonight que ir más allá de ese límite. That has to go beyond that limit. Ensanchar su territorio. And extend their territory. Y aunque estemos en medio de una pandemia, and although we're in the middle of a pandemic, casi todos los empresarios de este lugar, almost all the business people in this han place, estado con trabajo sin parar. Have had a job without stop. ¿Por qué? Why? Porque ensanchamos because el territorio. We have extended porque that territory. No permitieron because we did not allow que una cosa externa for an external thing dictara qué tanto se iban a ensanchar. To dictate how much they would enlarge. Hay una orden profética en esta noche there's en mi boca. There's a prophetic order in my mouth que te dice tonight ensancha tu territorio. That says enlarge your territory. Vas a ser más influente. Oh, you will be more influential. Ensancha tu territorio. Enlarge your territory. Ensancha tu territorio en tus hijos. Ensancha tu territorio en tu matrimonio. Enlarge your territory in your marriage. Escuche, pero van a venir esas cosas. But those things will come. Para limitarte. To limit you. No, eres ilegal. Oh no, you're illegal. No puedes empezar tu negocio. You can't start a business. Pregúntele al viejo Víctor. Ask Victor. Más ilegal que mi abuela. More illegal than my grandma. Y no ha parado de trabajar. And he hasn't stopped working. Escuche, cuando negocios americanos se fueron de bancarrota. When American businesses went bankrupt. Un ilegal. An illegal. Que no tiene papeles. That doesn't have papers. No ha parado de trabajar. Hasn't stopped working. Eso es la gracia del Señor en tu vida. That is the grace of God in your life. Escuche lo que le estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Entonces, so, van a venir esas limitaciones a tu mente. Those limitations will come into your mind. No, nadie fue a la universidad. No, nobody went to college. Joanna, en tu familia nadie fue a la universidad. Joanna, nobody went to college in your family. No vas a poder ir. You won't be able to go. Pero Dios te dice en esta noche. But God tells you tonight. Ensancha. Expand. Extiéndete. Extend yourself. Ve más allá de ese límite. Go beyond that limit. Inscríbete a la universidad a ver go qué pasa. Go sign up in college and see what happens. El tema es que te ha limitado el infierno. The thing is that hell has limited diciéndote you, no lo vas a hacer porque saying, no puedes. You can't do it because you can't. Eres muy hispano. You're too Hispanic. Tienes cara de tortilla. You have tortilla face. No vas a poder hacerlo. You can't do it. Pero Dios te habla a tu propósito esta noche. But God speaks to your purpose y te dice, tonight. Yo sé que estás estéril. And says, I know you're barren. Yo sé que no puedes. I know you can't. Pero hoy te hablo proféticamente. I speak prophetically. Ensancha tu territorio. Extend your territory. Ve más allá de ese límite. Go beyond that limit. Extiende tu territorio. Extend your territory. Vas a ser influente en you el mercado. Be influential in the marketplace. No me están entendiendo you're en esta noche. Listening tonight. Van a ser influente en las you'll redes be sociales. Influential in social media. Van a alcanzar a padres. You will reach fathers. Que están por perder a familias. That are about to lose families. No es tiempo de limitarnos it's ahora. Not time to limit ourselves es tiempo now. De ensanchar it's nuestro time to territorio. Territory. Y ir más allá de nuestros límites. And to go beyond dígale que está a su lado, ensánchate, ensánchate. Extend yourself. Número tres. Number three. No seas escasa. Don't be scarce. Ya la que está a su lado, no seas escasa. Say, don't be scarce. Ahora, tiene que entender que aquí el profeta le está hablando a una nación que ha sido esclavo. You have to understand that the prophet is speaking to a nation that's been enslaved. Tenían su mente esclavizada en cautiva. Their mind was enslaved and captive. No podían pensar más allá que los grilletes y las cadenas. They could not think beyond the shackles and chains. Por eso es que querían correr de regreso. That's why they wanted to run back. A Egipto donde tenían tumbas. To Egypt where they had graves. Porque experimentar libertad. Because to experiment freedom. Como que les interrumpía su mente. It's like it interrupted their mind. Pero Dios te habla en esta noche y te dice, but God speaks to you today and says, no seas escasa. Do not be scared. Escuche lo que pasó en la Biblia una vez en Segunda de Reyes. Look at what happened in 2 Kings. Capítulo 4. Vemos que el profeta le da una orden a una viuda. The prophet gives an order to a widow. Que le están por quitar sus dos hijos. They're about to take away her two sons. Vemos que él le dice, he says, ve y busca vasijas. Go and look for vessels. No pocas. Not few. ¿Qué hubiera hecho usted? What would you have done? Buscar 20 vasijas. Look for about 20 jars. Buscar 100. Look for 100. Buscar 1000. Look for 1000. Esta mujer simplemente buscó 7. This woman looked for 7. ¿Y cuando qué fue lo que pasó con la provisión de Jehová en ese lugar? And what happened with the provision of the Lord in that place? Que una vez that once, el límite que ella le puso a the Dios limit she placed to God fue escasa was scarce en creer en Dios in believing in vemos God, que al terminar la última vasija cortó el fluir when that last jar was
full. Alguien en esta noche está cortando el fluir de Dios en este lugar. Cutting the flow of God. Alguien en esta noche estás cortando el fluir de la finanza. You're cutting the flow of finances. Estás cortando el fluir del amor. You're cutting the flow of love. Estás cortando el fluir. You're cutting the flow de tu influencia. Of your influence. Y no es el diablo. And it's not es que the devil. No te has extendido. It's the fact that you haven't has buscado pocas vasijas. You look for little en vez de no ser escaso. Instead of not being scarce. Buscar muchas vasijas. And look for a lot y decir Dios, and say, God, yo te voy a creer. I'm gonna believe no importa you. Lo que mis ojos estén viendo. Yo voy a ensanchar mi territorio. Voy a extenderme más allá. Y no voy a parar. And I will not stop hasta no ver tu gloria. Until I don't see your glory. La nación estaba cautiva, seca. Like the nation was captive, it was in a drought. No creían que podían ser libres. They didn't believe they could be set free. No creían que Dios os iba a hacer fructificar. They didn't believe that God would make them fruitful. No podían entender eso. They couldn't understand. No creían que Dios iba a enviar lluvia. They didn't think that God was going to send rain. No creían que la provisión iba a fluir. They didn't believe provision was going to flow. Eran escasos mentalmente. They were scarce mentally. Escuchen, hispanos, Hispanic, padres familiares, fathers, families. Yo sé que las estadísticas dicen, I know the statistics say, que usted tiene que abandonar a sus hijos y a su familia. That you have to abandon your family and your children. Pero yo le estoy hablando a una generación diferente. But I'm speaking to a different generation. Que se extiende. That extends. Yo sé que el infierno te ha venido a atacar tu mente. I know how come had to attack a decirte, your mind. Abandona, abandona to tell todo. You abandon, abandon deja everything. Todo ya. Leave it all ¿Para already. ¿Qué sigues peleando? What are you fighting ¿Para qué for? Sigues creyendo. Why do you keep believing? Pero hoy Dios le hablo God, a la limitación mental que tienes. To the limitation that you have y yo declaro mind. Sobre tu vida que vas a ir más allá del límite. That you will go beyond vas the a ir limit. Más de la barrera. You will go beyond the vamos barrier. A ver familias we will see families hispanas that are Hispanic que empezando hoy that starting today, va a haber un decline, there will be a decline en los divorcios de esta casa. In the divorces of this en los divorcios del in cuerpo the divorces de Cristo. Of the body of Christ. Vamos a ir we will go más allá del límite. Alguien tiene que gritar en esta noche. Extiéndete. Extend yourself. Dios te dice. God tells you. Has estado cautivo por tantos años. You've been captive for so many years. Pero esta noche es tiempo de creer. But tonight it's time to believe. Es tiempo de soñar otra vez. It's time to dream once again. Yo sé que muchos te han defraudado. I know many have failed you. Pero dice Dios, yo nunca te voy a fallar. But God says, I will never fail you. No pares de creer. Don't stop believing. Yo sé que estás estéril. I know you're barren. Pero no seas escaso. But do not be scarce. Porque no puedes permitir. Because you cannot allow. Que una condición externa. For an external condition. Dicte lo que está ocurriendo dentro tuyo. To dictate what's happening within you. Diga conmigo, me voy a extender, me voy a extender. See, I'm going to extend myself. Sáltese a Juan, ya termino. Let's go to John. Juan capítulo 6. John chapter 6. Versos 5 al 9. 5 to 9. Diga conmigo, no seas escaso. Say, don't be scarce. Juan capítulo 6, verso 5. John 6, 5. Dice, cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe, mire lo que dice Jesús. Look at what Jesus says. La respuesta a todo su problema, ¿quién es? The response to all your problems, who is it? Jesús. ¿Y por qué Jesus. Jesús tiene una pregunta? And why does Jesus have a question? Es como que Jesús le está tanteando a sus discípulos. It's like if Jesus is testing his disciples. Porque él sabe toda la respuesta de todo. Because he knows a response to everything. ¿Y es lo que dice? Look at what he says. Le dijo a Felipe. He told Philip. ¿Dónde compraré? Where shall we buy? ¿Dónde compraré? Where shall we buy? ¿Dónde compraremos? Where shall we buy? Pan para que coman todos estos. Bread for all these people to eat. Escucha lo que dice el verso 6. Listen to what it says. Y esto es lo que ocurre en cada situación en tu vida. And this is what happens in every situation in your life. Presten atención, por favor. Pay attention, please. Escucha lo que le voy a decir. Look at what I'm going to say. Para cada pregunta que usted tiene para su vida. For every question that you have in your life. Para cada situación en su vida. For every situation in your life. Para cada problema en su vida. For every problem in your life. El verso 6. Esto es Jesús hablando de tu situación. This is verse 6, speaking into your situation. Dice, pero Jesús ya sabía. But Jesus already asked y esto you. Lo decía para probarle. And he said it to test him. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. For he already had in mind what he was going to do. Para esa situación que estás pasando ahora. For that situation you're going through now. Jesús te pregunta cómo vas a alimentar Jesus a tu familia. Jesus is asking you how are you going to feed your family. Pero él ya sabe cómo lo vas but a hacer. But he already knows how you're él ya tiene la respuesta. He already has the answer. Él ya tiene la salida. He already has the way Jesús out. No está
está titubeando en dos pensamientos. Jesus is in doubting in two mindsets. Ay, ¿qué voy a hacer con esta pandemia? What am I going to do with this pandemic? Ay, ¿qué voy a hacer con esta pandemia? What am I going to do with this pandemic? ¿Qué voy a hacer con el coronavirus? What am I going to do with the coronavirus? Jesús ya sabe lo que va a hacer. Jesus already knows what he's going to do. Nada ha salido de su control. Nothing is out of his Nada control. Nada se ha salido de su mano. Nothing is out of his hand. Para tu negocio. For your business. Para tu negocio. For your business. Para tus hijos. For your children. Para tu matrimonio. For your marriage. Él ya sabe. He already knows lo que va a hacer. What he's going to do. Jesús le pregunta. Jesus asked. ¿Dónde compraremos pan? Where are we going to buy bread? Para que coman todo esto. So all these people can eat. Escuche lo que dice un hombre racional. Listen to what a rational man. Porque le preguntó a quién. Escuche, he asked termino. Who? Who did ¿A quién he le ask? Preguntó? Who did he ask? ¿A? Hermanita, ¿quién le preguntó? Porque está más dormida ask? Que mi abuela. ¿Quién le preguntó? Who did he ask? A Felipe. Escuche lo que significa Felipe. Listen to what Philip means. Andrés, perdón, Andrés. Philip significa un hombre natural. Means a natural man. Un hombre racional. A man that is rational. Escuche, listen. Exacto. Exactly. Ya no quiero que coman poco porque mire lo que le respondió. Look what he responded. Verso 7. Verse 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es que ese es el tema, Felipe. It's because that's the thing, Philip. Mi provisión no es poca. My provision is in little. Yo no quiero que ellos coman poco. I don't want them to eat just no a bite. No seas escaso. Don't be scared. No seas escaso, don't Andrés. Be scared. No seas escaso, Felipe. Don't be scared. Porque la provisión mía, because my provision, no es un poquito de trabajo. It's not just a little no es un poquito de paz. It's not just a little no es un poquito de finanzas. It's not just a little no bit es un poquito de gozo. It's not just a little no es un bit of joy. Poquito de amor. It's not just la provisión del cielo the que provision viene of heaven that is no lo coming. You don't believe it. Estaba recordándome. It was, I was remembering. Yo un día estaba profetizando exactamente one lo mismo. Day I was prophesying the exact same thing. Y Robin y Ilya les profeticé. Robin Ilya, I prophesied. Me acordé hoy. I just remembered today. Les hablé y les dije. I spoke to them and que la provisión said del cielo that the provision of heaven los iba a destacar en esta temporada. Would bring them out in this yo no sabía cómo. I didn't know how. Yo sabía que no tenían crédito. I knew they didn't have credit. Yo sabía que no tenían el dinero I en el banco. I knew they didn't have the money in the bank. Pero Dios ya se había cansado de verlos en un núcleo familiar viviendo en un apartamento. Entonces la promesa de Dios so no podía ser escasa. Tenía que ser grande. It had to be big. Tu Dios es un Dios grande. Your God is a big tu Dios God. Es un Dios sin límites. Felipe, Philip, no quiero darle poco. Oh, I don't want to give him deja de ser bite. Escaso. Stop being mi provisión my provision es del tamaño mío. Is my size. Y cuando yo soy un Dios grande, and since I'm a big como God, yo soy un Dios grande, since I'm a big la provisión God, va a ser plena. The provision will be la provisión plentiful. Va a sobrar. The provision la provisión va a ser excesa. The provision will be excessive. Deja de limitar a Dios. Stop limiting y extiéndete. God and extend yourself. Dile al que está a su lado. Tell the one next to you. Deja de limitar a Dios. Stop limiting God. Extiende tu mente. Extend your mind. No seas escaso. Don't be scarce. Yo sé que has pasado dolor. I know you've been through pain. Pero no es excusa. But it's not an excuse. Para mantenerte estancado to para keep siempre. Yourself stuck es forever. Tiempo de extender. It's time to extend. Es tiempo de ir más allá. It's time to go beyond. Es tiempo de crecer. It's time to grow. Y florecer en el nombre de Jesús. And to flourish in the name of Jesus. Número 4. Number 4. El infierno te va a querer sacar de tu propósito. Hell is going to want to take you out of your purpose. Número 1, robándote el gozo. Number 1, by stealing your joy. Número 2, cortando tu influencia. Number 2, by cutting your influence. Número 3, haciéndote pensar escasamente. Number 3, by making you think scarcely. Y número 4, afectando tu intimidad de la profundidad. And number 4, by affecting your intimacy. Esto tiene que ver con tu relación con Dios. Mire lo que dice el verso 2. Look what verse 2 says. De Isaías capítulo 54. Of Isaiah 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las estacas, those stakes, tienen su y cumplen su función. They fulfill their function. Cuando son metidas dentro y profundo. When they are placed deep and within esto the ground. Tiene que ver con tu relación con Dios. This has to do with your relationship with God. Porque hasta el día de hoy la relación con Dios había sido muy superficial. Up to today your relationship with God was very superficial. Tu intimidad con Dios, your intimacy with God, requería como hombre de Dios que me está escuchando en YouTube. Required as a man of God that you're listening on YouTube.
Te dijeron, tenés que predicar. They told you you have to preach. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Buscaste al Señor? What did you do? ¿O fuiste a escuchar el mensaje último de tu predicador favorito? Did you go listen to somebody else's message or did you go deep in with God? Que el infierno lo que quiere hacer es afectar tu profundidad. Because what hell wants to do is affect your depth. Escuche. Y cada relación. And every relationship. Cada negocio. Every business. No lo puedes medir. You can't measure it. Sacando el meter stick. By bringing out the measuring stick. Porque Dios no mide así. Because God doesn't measure this way. ¿Qué tan bonita es Joanna? How pretty is Joanna? Y lo hacemos así. And we do it like this. Así te mide el sistema de este mundo. This is how the system of this world measures you. It measures you. Hoy. Oh, it's because she used jeans today. Está muy apretados los jeans. The jeans are a little tight. Y me diste. And you measured. Pero Dios no mide así. But God doesn't measure that way. Dios mide así. God measures like this. ¿Qué tan profundo eres? How deep are you? ¿Qué tan... Porque tu relación con Dios, because your relationship with God, si es superficial, if it's superficial, si gritas, if you shout, te mido así, oh, I measure you like this. Oh, wow. Oh, wow. Mira cómo grita. Look at how much they shout. Mira qué tan elocuente su vocabulario. Look at how eloquent their vocabulary is. Pero puede ser que llegas al final del día, but you get to the end of the day, y él te dice, apartaos de mí, and he says, apart from me, porque nunca te conocí, because I never knew you. Conozco profundidad, depth, relación íntima, intimate relationship. Eso pasó con el profeta Samuel. That's what happened with Prophet Samuel. Porque los profetas se pueden equivocar. Because the prophets can be wrong. El profeta Samuel no era un profeta como los que están en Facebook. Prophet Samuel wasn't a prophet like the ones you see on Facebook. Ese era un profeta verdadero. That was a real prophet. Que oía la voz de Dios. That heard the voice of God. Y se equivocó. And he made a mistake. Estaba por ungir el próximo rey. He was about to anoint the next king. Y no llegó al lugar donde iba a ungirlo. And he didn't get to the place where he was going to anoint him. Con el material correcto. With the correct material. Llegó con el meter stick. He arrived with a meter stick. Entonces estaba midiendo a los hermanos. So he was measuring the brothers. Este tiene la estatura. Oh, this one's tall enough. Wow. Wow. Estás alto. You're tall. Estás bonito. You're good looking. Wow. Wow. Qué bonito que estás por afuera. Oh, you're good looking on the outside. Ojos azules, pichón de currucucú. Blue eyes and everything. Pero cuando Dios le dice, but when God says, no va a fluir el aceite. Oh, the oil's not going to flow. Hasta que no midas correctamente. Until you don't measure correctly, prophet. Porque yo no mido lo de afuera. I don't measure what's on the outside. Yo mido lo profundo. I measure the depth. ¿Qué tan profundo eres? How deep are you? Levántate. Rise. Y deja de medir por afuera. And stop measuring externally. Lo que yo te llamé a medir por adentro. What I called you to measure with it. Ahora. Now. Asegura las estacas. Assure your stakes. Métete profundo. Go in deep. Porque aunque no tengas potencial exterior, because although you don't have exterior potential, aunque no tengas el título, although you don't have the title, eres profundo. Oh, you're deep. Profundo en oración. Deep in prayer. Profundo en buscar mi rostro. Deep in searching my face. Métete. Oh, go deep. Lo más profundo que eres, the deeper you are, lo más estable que eres, the more stable you are. Si usted no mete la estaca profundo lo suficiente, if you don't strengthen your stakes enough, viene alguien, lo patea y se quiebra. Someone is going to come, kick it and it breaks. Pero cuando usted lo mete, but when you put it in and you strengthen it, así mucha gente, that's how many people are inestable, that are unstable, que cuando están adorando, that y ahí está su favorito personaje aquí, they're arriba, worshiping and their favorite character is up here, they're all like, pero está alguien que no conoce y ya no puede adorar, know, they can't worship it, ya no puede recibir. They can't receive porque necesito el mega ungido. Because I need the mega anointed. ¿Qué tan profundo eres? How deep are you? ¿Qué tan profundo eres? How deep are you? Yo no mido lo de afuera. I don't measure what's on the outside. Yo te mido por adentro. I measure you within. Quiero en esta noche que se ponga de pie. Tonight I want you to stand up. Yo te mido por afuera. I measure you on the outside. Yo no te mido por afuera. I don't measure you by the outside. Yo te mido por adentro. I measure you by within. Levante su mano. Lift your hands. Entonces tienes que ir. So you have to go. Y aunque no te sientas con ganas de profundizar. And although you don't feel like being deep. No tengas ganas de orar porque el trabajo te tiene muy cansado. Although you don't feel like praying because the job has you worn out. You have to be going. Métete. You
gotta go in. Métete adentro. You gotta go in deep. Métete a las aguas. You gotta go deep in the water. Profundiza ahora. Oh, go in deep today. Escúcheme. Listen. Termino con esto. I'm gonna finish with this. ¿Sabe por qué usted? Mírame a los ojos rapidito y ya termino. Look at me quickly and I'm ¿Sabe finish. Por qué usted y yo tenemos salvación hoy en día? You know why you and I have salvation today? ¿Sabe por qué usted y yo podemos ser perdonados y alcanzar salvación? Why you and I can be forgiven and reach salvation? Porque hubo un hombre llamado Jesús. Named Jesus. Y un día that one day, mire mi lenguaje corporal. Look at my corporal language. Se extendió en la cruz. Extended himself on the cross. De hecho, as a matter of fact, si usted mira la, ¿cuánto ha mirado la pasión de Cristo? How many have seen the passion of Christ? Dice que lo acostaron en la cruz. It says they laid him down on the cross. Y no sé si lo hicieron para hacerlo más gráfico. I don't know if they did it to make it more graphic. Pero que no alcanzaba la mano. But the hand wouldn't reach. ¿Y qué es lo que hicieron? And what did they do? Le sacaron el hombro de, del lugar donde tenía que estar. They popped the shoulder out of place. Pero ese dolor, but that pain, te salvó a usted y a mí. Saved you and I. Porque él se extendió. Because he extended himself. Y dice que él pudo perdurar. And it says he could last and endure el dolor de la cruz, the pain of the cross, por causa because del gozo of the joy puesto delante de él, placed before entonces him. Entonces él miraba el gozo, so he saw the joy, y decía, me duele, and he said, it hurts, me duele que me están lastimando, it hurts, they're hurting, pero hay un gozo, oh, but there's a joy, los alcanzo a ellos, oh, I'm reaching, y la gracia del Señor, and the grace of God, se extendió a usted y a mí. To you porque and I, día, because one Jesús day Jesus se extended en una himself cruz, on a cross, fue la profundidad, all that was in depth del Seol, of Seol, y dijo, and he said, dame las llaves, give me the keys, salvación ahora, salvation, extiéndete, extend yourself. I want to make a calling to the people tonight. Si no has aceptado al Señor Jesucristo, if you have not accepted the Lord Jesus Christ como tu Señor y tu Salvador, as your Lord and Savior, yo quiero que en esta noche, I want you tonight tome la mejor decisión de tu vida, to make the best decision of your life y reconozcas a Jesús, and to recognize Jesus como tu Señor y tu Salvador personal, as your Lord and personal Savior. Ese Jesús que te estoy hablando, that Jesus that I'm speaking of, se extendió, extended himself, y extendió su gracia hacia usted, and he extended his grace towards you, para que usted pudiera ser salvo, so you could be saved. Yo quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos un momento. There where you are, I want you to close your eyes for levante a minute. Levante su mano. Lift your hands. Extienda su mano. Extienda su mano. Extend your hands. Y repita esta oración conmigo. And repeat this prayer with me. Todo mundo de Milagro y Fe para ayudar a aquellos que lo están haciendo por primera vez. All of MDMYF to help those that are doing it for the first repite time. Repite conmigo. Repeat with me. Señor Jesús. Lord Jesus. Esta noche. Tonight. Yo te acepto. I accept you. Como mi Señor. As my Lord. Y como mi Salvador and personal. And my personal Savior. Reconozco. I recognize. Que soy un pecador. That I am a sinner. Que tengo errores, but I have mistakes, pero también sé, but I also know que tú enviaste a tu hijo, that you sent your son, y lo extendiste en una cruz, and you extended him on a cross, para extenderme tu amor, to extend your love to me, para extenderme su gracia, to extend his grace, y que resucitó al tercer día, and he resurrected on the third day, de entre los muertos, from amongst the dead, venciendo una vez por todas, overcoming once and for all, a la muerte, death, que me esperaba como pecador, that
was waiting for me as si tú hiciste esta oración en esta noche, if you did this prayer tonight, yo quiero que sepas, I want you to know que el Padre te recibe, that the Father receives con brazos extendidos, with open arms, y te dice, and he says, bienvenido a casa. Welcome home. Bienvenido a casa. Welcome home. El amor de Dios se extendió. All the love of God extended. Adóralo, adóralo. Come on, worship. Bendiciones, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerda que si quieres ser parte de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete a nuestro canal. También no te olvides de ir y seguirnos en todas nuestras redes sociales de Mundo de Milagro y Fe para que te lleguen todas nuestras transmisiones de nuestro servicio. Gracias por estar conectado.